imperios. Los fieles se estremecían de frío. Notre Dame resonaba con los sonidos de 400 músicos y cantantes. El joven nacido en la isla de Córcega avanzaba impaciente. Napoleón Bonaparte, de 35 años, estaba a punto de ser coronado emperador de Francia. He encontrado la corona de Francia en el arroyo, dijo, y la he cogido. Era el 2 de diciembre de 1804. En el transcurso de 3 años, las conquistas de Napoleón extenderían su imperio por casi toda Europa y gobernaría a más de 70 millones de personas. Desde los antiguos césares, no se había conocido a un hombre con tanto poder. Napoleón cambió el mundo. Fue un hombre que prosperó basándose en su origen, en su entorno y en sus aptitudes. No ha vuelto a existir un hombre como él que dominara el mundo como él lo hizo. ¿Quién era Napoleón? Era una mano dentro de una camisa con un extraño sombrero. Si enseñamos el sombrero y la mano dentro de la camisa, en Japón, Estados Unidos o Francia, todo el mundo sabrá que hablamos de él. Napoleón. Sobre todo era un hombre ambicioso. Le encantaba el poder. Decía, amo el poder como el músico ama su música. Hizo todo lo que estuvo en su mano para lograr sus propósitos. Fue un hombre que desde sus comienzos muy humildes alcanzó un gran poder. Y en cuestión de 2 días lo perdió todo. Es asombroso que prosperara tan rápido y que cayera igual de rápido. Napoleón subió en solitario los escalones hasta el altar. Tomó la corona con sus propias manos y la elevó. Luego, la dejó caer sobre su cabeza. Napoleón. Esa mañana, le había dicho en voz baja a su hermano: si nuestro padre pudiera vernos ahora. Primera parte, hacia el destino. La primavera de 1760, Leticia y Carlo Buonaparte cruzaban las montañas que se extendían por el interior de la isla de Córcega. Eran patriotas corsos, decididos a rechazar al ejército francés que había invadido su diminuta isla. Los corsos eran solo 100.000 o 120.000 personas, en su mayoría campesinos o pastores.
Tenían pocas armas de fuego, poca pólvora, y tenían que defenderse contra una población de 22 millones de franceses. En aquel momento, el país más avanzado de toda Europa. Los corsos nunca tuvieron muchas posibilidades. Tras un año de lucha, dejando a su paso miles de muertos y heridos, fueron vencidos, y Leticia y Carlo regresaron a su hogar. Leticia estaba embarazada de 6 meses. Salve, Santa Paz. Ese verano Leticia celebraba la fiesta de la Asunción, cuando sintió los primeros dolores del parto. Un poco más tarde, el 15 de agosto de 1769, daba a luz a su hijo, Napoleone. Napoleone Buonaparte. Nacido justo después de la amarga conquista francesa, Napoleón pasaría su infancia odiando a Francia, el país que él mismo gobernaría algún día. Nací cuando Córcega moría, escribiría Napoleón tiempo después. 30.000 franceses se lanzaban contra nuestras costas, ahogando el trono de la libertad en olas de sangre. Los llantos de los moribundos, los gemidos de los oprimidos y las lágrimas de los desaparecidos rodearon mi cuna desde el momento de mi nacimiento. Córcega era ahora una colonia francesa. Situada en el Mediterráneo, entre Francia e Italia, durante siglos, Córcega resistió ferozmente a los invasores, romanos, moros y genoveses. Tras la victoria francesa, los corsos rebeldes huyeron hacia las montañas donde continuaron su lucha. Pero el padre de Napoleón, Carlo, un estudiante universitario de 23 años, se rindió fácilmente. Pronto llevaría pelucas empolvadas, levitas bordadas y zapatos con hebillas de plata. Napoleón nunca le perdonó que traicionara su herencia corsa. Tiempo después diría de él que le gustaban demasiado los placeres. Creo que Napoleón siempre guardó rencor a su padre por haberse sometido. Pero pobre Carlo, sabía que había perdido la batalla. Se dio cuenta que los franceses ya estaban allí. Por eso decidió vivir con ellos e intentar hacerlo lo mejor posible. Carlo empezó a ejercer como abogado y ganó las elecciones a la Asamblea Corsa. Su estima aumentó ante los gobernantes franceses. Pero Napoleón pocas veces dijo algo bueno sobre él. Dejaba sus oraciones para su madre. La bella y tenaz Leticia. Como madre, diría, era única. Estaba obsesionado con ella, fascinado. La adoraba como a nadie. Era una pequeña mujer decidida y dura de carácter. Estuvo embarazada 13 veces y le sobrevivieron 8 hijos. Napoleón decía que todo su éxito en la vida se debía al entrenamiento que recibió de su madre. Leticia era una mujer dura y austera, endurecida por la guerra, que castigaba a sus hijos para enseñarles el sacrificio y la disciplina. A veces me hacía irme a la cama sin cenar, recordaba Napoleón, como si no hubiera nada de comer en la casa. Teníamos que aprender a sufrir y que no lo viera nadie. Incluso su ternura era severa. Mi madre, qué hombre, decía Napoleón. Tenía la cabeza de un hombre en el cuerpo de una mujer. Carlo y Leticia eran propietarios de una casa en el campo y de otra en la ciudad, símbolos de su posición social. Eran aristócratas corsos, pero no eran ricos. Con 8 hijos, lucharon por sobrevivir en una isla que se había ido empobreciendo durante siglos. La ambiciosa pareja creía que Córcega no tenía nada que ofrecerles a ellos o a sus hijos. Solo podría hacerlo un país,
el país que había vencido al suyo, Francia. Testigo del esplendor de la corte francesa con toda su majestuosidad. Francia era la envidia de Europa. Gran Bretaña, Austria, Prusia, España, ningún país estaba más poblado ni tenía más riqueza. Mientras América comenzaba sus experimentos con la democracia, Versalles daba testimonio del poder de los reyes. Carlo era solo un provinciano sobrecogido. Las muestras de descontento con el rey Luis XVI y los privilegios de la aristocracia no le preocupaban. Que la reina María Antonieta y una frívola corte estuvieran arruinando los valiosos recursos de Francia no hicieron que Carlo dejase de admirar los placeres de los que era testigo. Soñaba con que un día sus hijos serían nobles en aquella reluciente ciudadela de poder en la que él no tenía cabida. Durante años, Carlo había preparado un plan. En Versalles consiguió que se hiciera realidad. Logró una beca para Napoleón en un colegio de Francia. El padre de Napoleón fue un escalador social, con una gran ambición. Quería que sus hijos tuvieran una oportunidad en la vida. Y Napoleón la aprovechó. Napoleón pisó Francia por primera vez en el invierno de 1778. Un joven de 9 años, bajo de estatura y acostumbrado al calor del Mediterráneo, de repente se encontró solo en las llanuras azotadas por el viento del norte de Francia. Un becado en el colegio militar de Brienne-le-Château. Casi no sabía hablar francés. Durante los siguientes 5 años no tendría vacaciones ni visitaría su hogar. No quería a Francia. Se seguía viendo a sí mismo como un sujeto rencoroso hacia un rey extranjero. Él se veía como corso. Estaba rodeado de estudiantes, hijos de aristócratas franceses. No tenía nada que ver con ese pequeño extranjero. Era muy orgulloso, por eso se apartaba de todos. Sombrío, reservado e impopular, Napoleón respondió a sus compañeros de clase que se reían de su acento y su débil complexión con desafío. «Haré todo el daño que pueda a estos franceses», le dijo a un compañero. Napoleón se convirtió en un francófobo. Odiaba a Francia y a los franceses. Lo pasó muy mal, hasta que lo olvidó todo. Napoleón volvería sus simpatías hacia Francia, pero no sin que pasaran años de resentimiento y lucha. Tenía 15 años cuando fue admitido en la Real Academia Militar de París. Junto con los hijos de algunas de las grandes familias de Francia, conocería los esplendores de la civilización francesa. La Real Academia era más una escuela que convertía a los militares en caballeros que una simple academia militar. Fuimos espléndidamente alimentados y servidos, decía Bonaparte, tratados como si fuéramos oficiales de gran riqueza. El pobre adolescente corso se seguía sintiendo como un extranjero. Había entrado en un mundo de opulencia y lujo,
pero solo le servía para encender su desprecio por los privilegios y esnobismos de la nobleza francesa. Un profesor lo describió como callado y solitario, claramente egoísta, orgulloso, ambicioso y que aspiraba a todo. Llegaría lejos, decían sus informes escolares, en circunstancias favorables. Empezó su aprendizaje como soldado cuando tenía 16 años. Un sencillo subteniente entrenando con la mejor unidad de artillería del ejército francés. Se especializó en cargar bayonetas, cañones y en disparar, desplegando a sus hombres. Había comenzado una de las mejores carreras de la historia militar. La auténtica base de Napoleón como soldado fue el entrenamiento que recibió como oficial del regimiento. Podía lanzar cañones y construir carros de combate. Tuvo que aprender las obligaciones de cualquier tipo de artillero. Muy pronto se dieron cuenta de que era un oficial de compañía muy eficiente. Il manifeste à ce moment-là un souci. Durante esta época, Napoleón mostró un gran deseo por aprender. Leyó historia, autobiografías militares, leyes, algo de ciencia. Quedó impresionado después de leer a Rousseau y a los filósofos del siglo de las luces. Libertad, igualdad y supresión de los privilegios. Estaba en proceso de encontrarse a sí mismo. Pero para un soldado nacido en Córcega, la promesa de libertad e igualdad era solo un sueño. Bonaparte sabía que no podría llegar a ningún lugar. Pensaba que el régimen no le dejaría alcanzar la posición con la que soñaba. Las mejores posiciones estaban reservadas para los nobles, mientras que Napoleón venía de la nobleza secundaria, de la gente pobre. Frustrado por sus ambiciones militares, Bonaparte soñó con hacerse famoso como escritor y escribió una breve historia sobre Córcega. Incluso intentó hacer una novela. Estaba furioso con el régimen porque le condenaba a soñar con su destino. Tan solo podía escribir novelas, pero quería que su vida fuera como esas novelas, y aquello no era posible bajo el viejo régimen. Sabía que era capaz de hacer grandes cosas. Creía que quizá estaba destinado a la grandeza. Pero en aquel momento, ¿cómo podía llegar a creérselo? Se aburría enormemente. Siempre solo entre hombres, escribió Bonaparte. Llego a casa para soñar y para dedicarme con todas mis fuerzas a la melancolía. Mis pensamientos se detienen en la muerte. ¿Qué ira me conduce a desear mi propia destrucción? No hay duda, porque no veo lugar para mí en este mundo. Fue la revolución lo que liberaría a Bonaparte. El 14 de julio de 1789, París estalló. Una multitud enfurecida se lanzó a las calles gritando libertad, igualdad y fraternidad. Francia sufrió disturbios. La propia monarquía se tambaleaba al borde de la destrucción. Una desafiante Asamblea Nacional cuestionó el derecho absoluto del rey y despojó a los nobles y clérigos de sus antiguos privilegios feudales, rompiendo un orden social que había perdurado durante siglos. Tras años de injusticia y desigualdad, había comenzado la revolución. Tardaría años en acabar.
Mientras la revolución tomaba impulso, Bonaparte servía en el ejército lejos de París. Desconfiaba de la multitud enfurecida, pero daba la bienvenida a los cambios que transformarían al país. Lo cierto es que él no fue un revolucionario antes de comenzar la revolución. Pero Bonaparte vio la revolución como una buena noticia. Tuvo un impacto casi religioso en él, porque de repente sintió que la revolución iba a abrir la sociedad francesa, que aboliría los privilegios y pondría fin a las jerarquías y al tipo de condescendencia que el propio Napoleón había sufrido en su juventud. Toutes ces cascades de mépris et dont a beaucoup souffert le jeune Napoléon dans sa jeunesse. Bonaparte era un hombre de su tiempo, y tener 20 años en 1789 fue decisivo para él. Su destino y el destino de todo el país coincidirían. En el verano de 1792, Bonaparte se dirigió a París y fue testigo del fin de la monarquía francesa. En junio, una multitud asaltó el Palacio de las Tullerías y mostró al rey el gorro rojo de la revolución. En agosto, la multitud masacró a la guardia suiza del rey. El rey Luis XVI fue destronado. La República Francesa había provocado esa caída. Napoleón quería formar parte del Nuevo Mundo. Quería tener un papel. Y empezó en un lugar que conocía muy bien, en Córcega. Bonaparte tenía 23 años, era un revolucionario idealista cuando abandonó el ejército francés y regresó a Córcega. La República Francesa había tomado a Córcega como parte de Francia y había dado a los corsos todos los derechos y libertades de los ciudadanos franceses. Bonaparte, un teniente de la Guardia Nacional de la isla, se lanzó a la política corsa. Pasquale Paoli era el gobernador de la isla. Paoli había sido el héroe de la infancia de Bonaparte, el líder de la guerra corsa contra Francia. Ahora Bonaparte soñaba con alcanzar el poder al lado de Paoli. Pero se decepcionaría amargamente. Paoli no confió en él. Un muchacho inexperto le llamó Paoli. Un chico sin ninguna experiencia. El patriota corso pensó que Bonaparte era demasiado ambicioso, demasiado egocéntrico y favorable a la causa francesa. Bonaparte y Paoli no tenían los mismos ideales. Paoli seguía pensando que Córcega debía ser independiente. Pero esta vez Napoleón Bonaparte pensaba que era una buena idea que Córcega formara parte de la Francia revolucionaria. Tenía una doble personalidad, tanto corsa como francesa. Pero durante mucho tiempo, Napoleón ignoró que era francés. Llevaba tiempo siendo francés, pero él no lo sabía. Napoleón quedó unido a Francia por el ejército y por un sentimiento natural. Su larga educación allí le había cambiado las ideas. Napoleón no tardó en convertirse en el líder de la facción opositora a Paoli. La rivalidad entre los dos se extendió por toda la isla, intensificando la lucha política entre los dos hombres. Los partisanos de Paoli y los de Bonaparte estaban en guerra. Al final, Paoli demostró que era más fuerte. El hogar de Bonaparte fue saqueado y este obligado a huir a las montañas. La Asamblea Corsa declaró a Bonaparte y a toda su familia traidores y enemigos de la patria y les condenó a la maldición e infamia perpetuas. Bonaparte ya no tenía derecho a vivir en Córcega.
había recibido una sentencia de muerte de manos de su propio pueblo. Con su idealismo agitado, Bonaparte escribió a su hermano: «Entre tantas ideas encontradas, el hombre honesto se siente confuso y afligido. Cuando se debe tomar partido, se debe escoger siempre el lado victorioso. Considerando las alternativas, es mejor que ser comido». La derrota en Córcega y la ruptura con su héroe Paoli le habían endurecido, le habían hecho astuto y le hizo mirar a Francia. Desde el momento en que ocurrió la ruptura con Paoli en Córcega, se sintió francés. Quería ser francés. De hecho, era francés. En junio de 1793, embarcó hacia Francia con su madre viuda, sus tres hermanos y sus tres hermanas, refugiados que llevaban con ellos todo lo que tenían en el mundo. Con 24 años, era desterrado para siempre de la tierra que le vio nacer. Fue un error. Se sintió muy frustrado. No pudo hacer lo que quería. Pero cuando abandonó Córcega, su ambición era tan grande que olvidó los objetivos que tenía trazados. Se tornaron en una ambición por controlar Francia, luego Europa y posiblemente el mundo. Su ambición le hizo olvidar las esperanzas y errores de su niñez. Bonaparte regresó a Francia para encontrar a los franceses luchando entre ellos. El rey había sido ejecutado. La reina y miles de seguidores le habían seguido hasta la guillotina. Las ciudades estaban en pie, las provincias se habían levantado. Maximilien Robespierre estaba al cargo. El líder austero y moralizante suspendió la constitución, prometiendo salvar la república de sus enemigos a cualquier precio. La revolución se convirtió en terror. Desgarrada por la guerra civil, Francia estaba en lucha casi con toda Europa. Austria, España, Prusia y Gran Bretaña se empeñaron en destruir la nueva República Francesa, mientras que los radicales franceses prometían ayudar a todo aquel que se levantara contra sus legisladores. Readmitido en el ejército como capitán de artillería, Bonaparte fue destinado a Toulon, una ciudad de 28.000 habitantes en la costa sur, que se había rebelado contra la República, cediendo su puerto a los ingleses. La flota inglesa defendió la ciudad desde el puerto. Un joven Bonaparte de 24 años creyó saber cómo hacerles huir. Sostuvo que si sus soldados podían apoderarse de los mandos que comandaban el puerto, podrían bombardear la flota y hundirla. La ciudad caería. Era un plan sencillo, pero ninguno de los generales quiso escucharlo. El ejército francés de la Revolución parecía a veces un paraíso de ineptos. Los generales de Toulon eran incompetentes. Finalmente, un general escuchó sus planes y dijo: «Naturalmente». Esta fue la primera gran oportunidad de Bonaparte. Con los oficiales de la aristocracia huyendo del país, había un gran vacío. Una oportunidad para una rápida promoción para soldados que pudieran demostrar su valía en la batalla. Bonaparte luchó valientemente, liderando a sus hombres en el asalto al fuerte que guardaba la cima, resultando herido en el muslo por una bayoneta enemiga. 10 barcos ardieron en llamas. Los ingleses huyeron. Toulon fue reconquistado y Bonaparte ascendió. En solo 3 meses,
había ascendido de capitán a brigadier general. Este joven oficial trajo con él una extraña audacia y la más infatigable de las energías, escribió sobre él un general. Si necesitaba un momento de descanso, lo hacía sobre el suelo envuelto en su levita. Toulon fue importante en la vida de Napoleón porque fue allí donde todo empezó. Pero hay que decir que sus acciones no tuvieron nada de especial. Cualquier joven oficial hubiera hecho lo mismo, pero le tocó a Napoleón y eso le hizo famoso. La República continuaba la lucha por su vida, enfrentándose con sus enemigos más allá de las fronteras, con revueltas dentro del propio país. Con Francia en medio del caos, amenazada por todos los flancos, Robespierre no mostró misericordia en sus esfuerzos por controlar la unidad y el orden. No se puede asegurar la libertad, dijo, a no ser que cortemos la cabeza a los criminales. Decidido a hacerse oír, Bonaparte escribió un tratado político apoyando a Robespierre. El joven soldado odiaba el terror, pero odiaba el caos aún más. Bonaparte era un hombre de orden. Para él, el orden tenía que servir a unos ideales. Exactamente la misma idea que tenía Robespierre. Era necesario suspender las libertades en nombre de la libertad para salvaguardarla. Para salvar la República era necesario suspender las libertades individuales. En el verano de 1874 cayó el gobierno de Robespierre. Ahora les tocaba morir a los que habían sembrado el terror, incluido Robespierre. En la primavera de 1795, Bonaparte se dirigía a París. Ahora, como brigadier general, estaba decidido a llegar aún más alto. Francia tenía un nuevo gobierno constitucional. La guillotina, los disturbios callejeros, la guerra aún candente en la frontera, todo parecía olvidado. Nadie, escribiría un contemporáneo, piensa en otra cosa ahora que no sea comer, beber y disfrutar. Los ricos disfrutaban de grandes alardes, de entretenimientos lujosos y vestidos exuberantes. Bonaparte frecuentaba los salones donde las mujeres que dominaban la sociedad parisina salvaguardaban la corte. Las mujeres aquí, escribió a su hermano, son el centro de todo. En este lugar parecen llevar las riendas del gobierno. Pero no se relacionaban con él. Era un ambicioso soldado más. Una noble de la época recordaba. Aún recuerdo su cara. Llevaba botas de mala calidad y un horrible sombrero redondo que le cubría los ojos. Su tez amarillenta, provocada por su extrema delgadez, le provocaba un efecto enfermizo general. Bonaparte parecía haber llegado a un punto muerto. Estaba desesperado por un ascenso, pero nadie le prestaba atención. Si esto continúa, escribió a su hermano, terminaré por no apartarme cuando pase un carruaje. Entonces un alboroto político le volvió a ofrecer una oportunidad. El 5 de octubre de 1795, multitud de parisinos se lanzaron a las calles junto a los hombres de la Guardia Nacional para restaurar la monarquía. La rebelión amenazaba con derrocar a la República. El gobierno llamó a Bonaparte para que detuviera el ataque. No había muchas más posibilidades. Cuando estalló esta rebelión, no había ningún general competente en París. Pero allí estaba el joven Bonaparte,
Era un hombre de convicciones. Había que darle esa misión. Napoleón no iba a ser discreto. Usaría todas las armas a su alcance. Nadie había usado cañones en París antes de esta revuelta. Estaba dispuesto a disparar. Esperó hasta que pudo ver el blanco de los ojos de los enemigos. Todo terminó casi con un solo cañonazo. Probablemente mató a cientos de personas. No era un hombre muy famoso en las bases, pero después de aquello se convirtió en el hombre de las calles de París. Bonaparte escribió a su hermano: el enemigo nos atacó, matamos a muchos de ellos. Ahora todo está en calma. No puedo sentirme mejor. Tres semanas después fue nombrado general, comandante del Ejército del Interior. Tenía 26 años. Bonaparte era ahora un hombre a tener en cuenta. Fue conducido a París en un elegante carruaje con ropa nueva y empapado en agua de colonia. El ingenuo general no era un hombre mujeriego, pero se había enamorado. Su nombre era Marie-Joseph Rose de Beauharnais, pero todo el mundo la conocía por Rose, pero Bonaparte la llamaba Josefina. Era una aristócrata criolla de la colonia francesa de la Martinica, una viuda de 32 años con dos niños pequeños, agobiada por las deudas y que intentaba abrirse camino sola en París. Lánguida, con una indiferencia que rayaba en la indolencia, era famosa por ser una mujer refinada, encantadora y con gracia. Se decía que incluso se metía en la cama con elegancia. Josefina era una mujer con un gran encanto, sensualidad y, si no guapa, al menos ágil y de movimientos ondulantes. La belleza es algo que todos admiramos, pero la belleza sin encanto es como una comida sin especias. Napoleón solía decir: yo soy tímido con las mujeres. Madame de Beauharnais ha sido la primera mujer que me ha dado confianza. Josefina era lo que podríamos llamar una mujer algo adelantada a su tiempo. Se había casado joven. Su marido había muerto en la guillotina. Había tenido un romance con alguien que la ayudó. Y se sabía que había tenido varios romances con hombres de la alta sociedad francesa. Nadie tenía más poder que Paul Barras, la figura más poderosa del nuevo gobierno. Josefina era su amante, una mujer de influencia en los salones de moda de París. Bonaparte vio en ella un mundo de poder. Era el centro de la sociedad. Tenía todo tipo de contactos. Era alguien que le podía servir de mucha ayuda. Yo creo que se enamoró perdidamente de ella. Josefina vivía en una pequeña casa con un bonito jardín. Había quien decía que Barras le pagaba el alquiler. Pero Barras estaba empezando a cansarse de ella. Ahora Bonaparte era el que la visitaba. Él le escribía: dulce e incomparable Josefina, me despierto pleno de ti.
El recuerdo de los placeres de la última noche no dejan descansar a mis sentidos. Josefina amaba el amor y era muy buena amante. Bonaparte no tenía experiencia. Fue ella la que le introdujo en el mundo del amor. Dulce e inigualable Josefina, qué extraño efecto provocas en mi corazón. Sí, una noche me has enseñado lo lejos que está tu retrato de ti misma. Mil besos, mi dulce amor. Pero no me los devuelvas porque me encenderías de pasión. Josefina parecía encantada con su nuevo amor. Aunque sabía cómo agradarle, no le devolvía la pasión. Cuando Bonaparte le propuso matrimonio, ella dudó. Ella no se sentía atraída por él. De hecho, tiempo después, le dijo a un viejo amigo que durante mucho tiempo tuvo que superar un sentimiento de repugnancia. Era muy serio, tenía poco sentido del humor y estaba muy delgado. Parecía que se le caía el pelo e iba desaliñado. Pero ella sabía que su belleza se estaba desvaneciendo. Empezaban a pudrírsele los dientes y a salirle arrugas. Napoleón no lo veía, pero otros sí, y ella también. Su aspecto decaía y sus dudas se amontonaban. Necesitaba un protector. El 9 de marzo de 1796, Napoleón Bonaparte y Josefina de Beauharnais contraían matrimonio. Un medallón esmaltado en oro fue el regalo de boda del general a su novia. En él hizo grabar las palabras «Hacia el destino». La luna de miel duró 2 días. Bonaparte fue enviado a los Alpes italianos. El antiguo amor de Josefina, Paul Barras, le había ayudado a ganar el nombramiento como comandante supremo de todas las fuerzas francesas en Italia. Su misión era retar al imperio austriaco y a sus aliados italianos. Nunca antes había dirigido un ejército. Joven y poco experimentado, nadie esperaba demasiado de él, especialmente sus propios generales. Todo el mundo se reía de él antes de que llegara. Un pequeño general que quizá le debía su poder a su mujer. Entonces llegó él, y al momento, los veteranos que se habían reído de él entendieron perfectamente que él estaba al cargo de todo. No sé por qué, dijo uno de sus generales, pero este pequeño bastardo me da miedo. El ejército de Bonaparte no estaba en condiciones de ganar batallas. Llevaba casi 2 años estancado por las acciones incompetentes de los comandantes en las colinas. El ejército estaba en la miseria. No podían pagarles, ni alimentarles, ni darles un uniforme. Solo decirles que invadieran el territorio enemigo y que se quedaran con lo que encontrasen. Entonces llegó este mocoso de 26 años que ni siquiera era francés, era corso. Y en su mal francés dijo: si seguís conmigo os conduciré a los valles más fértiles del mundo. Soldados, dijo, estáis desnudos y muertos de hambre. La fama no brilla sobre vosotros. Yo os guiaré hasta las llanuras más fértiles del mundo. Provincias ricas y grandes ciudades caerán bajo vuestro poder. Allí encontraréis el honor, la gloria y las riquezas. Les cautivó. Era un magnífico actor. Era capaz de reír, sonreír y de repente apasionarse e inspirar miedo, horror y furia. El 2 de abril de 1796, Bonaparte marchó con su ejército. Eran menores en número, 38.000 franceses enfrentados a 38.000 austriacos y sus aliados, 25.000 piamonteses. Bonaparte planeó aislar a los austriacos de los piamonteses y luego conquistarles por separado. Primero, atacaría al Piamonte.
La idea de Napoleón fue siempre intentar ser superior en número en cualquier lugar. Por eso intentó dividir a sus enemigos para compensar la falta de hombres en su ejército. Se dirigió a las montañas y desplegó sus fuerzas. El enemigo no sabía dónde estaba, por lo que también empezó a desplegar las suyas. En el último momento, concentró rápidamente sus fuerzas, consiguió la superioridad numérica necesaria y les aplastó. Fue veloz. El ejército de Napoleón podía caminar 45 kilómetros diarios. A los piemonteses les costaba llegar a los 4 o 5 al día. Napoleón dijo que no había nada de teoría en la guerra. Hay que hacer lo que hay que hacer y hacerlo rápido. Sorprender al enemigo y dejarle atónito si se puede. Moverse rápidamente y ser cruel con él. En solo 2 semanas ganó 6 batallas. Hizo miles de prisioneros y acabó con el ejército piamontés. Uno de los oficiales piamonteses se quejaría después. Enviaron a un loco que atacaba a derecha e izquierda, por detrás y por delante. Es una forma intolerable de hacer la guerra. El 26 de abril, el Piamonte se rindió. Bonaparte pidió oro y plata y pagó a sus tropas el primer dinero auténtico que veían en muchos años. Soldados, dijo, os lo agradecemos. Mientras Bonaparte lideraba a sus soldados hacia la batalla, nunca dejaba de pensar en Josefina, escribiendo carta tras carta a diario. No paso un día sin pensar en ti, mi amada, le escribiría, ni una noche sin tenerte entre mis brazos. Maldigo la gloria y la ambición que me mantiene lejos de mi alma y de mi vida. Siempre que tengo problemas para solucionar algo, pongo la mano en mi corazón donde late tu retrato. Solo tengo que mirarlo y mi amor es la felicidad completa. Un beso a tu corazón y otro mucho más abajo, mucho, mucho más abajo. Josefina a veces leía las cartas en alto a sus amigos. Bonaparte, les decía, es tan divertido. Con el Piamonte rendido, Bonaparte se lanzó contra los austríacos, que se retiraron hacia el este, desconcertados ante un general de 26 años y su nueva forma de luchar. En el siglo XVIII había nobles comandando ambos bandos y tenían un cierto código. Los ejércitos maniobraban, y si podían mantenerlos a raya, todo habría terminado. No habría lucha. Napoleón fue de alguna manera el primer general moderno. No se acomodó a esos viejos excéntricos del otro bando. Atacaba todos los días. Atacaba cuando nevaba, por la noche, cuando hacía frío. No era la manera habitual. Buscaba al enemigo, luchaba con él, y cuando parecía que iba a parar, seguía. Al día siguiente volvía a luchar. Le sorprendía. Mientras los austríacos huían, su retaguardia esperaba detener a Bonaparte, haciéndole parar en la pequeña ciudad italiana de Lodi. Fortificaron un estrecho puente de madera con 14 cañones y 3 batallones, desafiando a Bonaparte a que lo cruzara. El general ordenó un simple asalto frontal en el puente. Todo dependería de la valentía de sus hombres. Se había ganado su admiración con su rápida sucesión de victorias. Ahora descubriría si también se había ganado su confianza. ¿Cómo se anima a los hombres a hacer algo así? Es cuestión de carisma. Tenía una tremenda presencia. Napoleón era un maestro a la hora de motivar a sus soldados.
La victoria siempre recorre un largo camino. Cuanto más ganaban, más difícil eran de parar. Sus tropas estaban bien entrenadas. Llevaban acosando a los austriacos durante semanas y seguían haciéndolo. No había tácticas. Las tropas llegaban entusiasmadas y sorprendían rápidamente al enemigo. Era una cuestión de entusiasmo. Todo el mundo se lanzaba a la batalla. Todos se arriesgaban hasta la muerte. Con sus hombres enfrentándose al fuego enemigo, Bonaparte también tomaba parte en la batalla. Él se encargaba del cañón, que era un trabajo físico. Pero siempre estaba de pie con ellos. Era un hombre con una valentía asombrosa. Estaba siempre donde se le necesitaba. Si se le necesitaba en el frente para animar a la gente, allí estaba él. Asumía riesgos físicos. Incluso si las balas de cañón caían cerca de él, no tenía miedo, a pesar de que sucedió en varias ocasiones. Los franceses cruzaron la mitad del puente y tuvieron que volver bajo una lluvia de fuego. Luego, una última carga y lograron cruzarlo. Las armas austriacas quedaron en silencio. Pensaron que estarían a salvo bajo el puente y de repente los franceses lo cruzaron y derrotaron a los pocos que quedaban vivos. Fue una operación espectacular. No fue una gran batalla. Las bajas no fueron demasiadas, pero había impuesto su deseo a sus propios hombres y al enemigo. No fue una gran victoria. De hecho, el ejército austriaco escapó. Pero Bonaparte se había ganado el respeto y la devoción de sus hombres. Salió de allí sudoroso, mugriento y cubierto de pólvora. A las tropas les gustó aquello. Empezaron a llamarle el pequeño jefe. Se identificaba con ellos. Era de los suyos. Ese fue el momento en el que empezó a convencerse de que tenía una buena estrella y que su destino le había escogido para realizar grandes cosas. Todavía no han visto nada, dijo Bonaparte a uno de sus generales. En esta época, nadie tiene la más ligera concepción de lo que es la grandeza. Me corresponde a mí darles ejemplo. Algo ocurrió en aquel momento. Algo quizá inexplicable. Fue como un destello. La batalla de Lodi convenció a Napoleón Bonaparte de que aquel era su destino. Desde aquel momento, dijo, imaginé lo que podría ser. Ya sentía la tierra huyendo bajo mis pies como si me estuviera transportando al cielo. Thank you.
imperios. Los fieles se estremecían de frío. Notre Dame resonaba con los sonidos de 400 músicos y cantantes. El joven nacido en la isla de Córcega avanzaba impaciente. Napoleón Bonaparte, de 35 años, estaba a punto de ser coronado emperador de Francia. He encontrado la corona de Francia en el arroyo, dijo, y la he cogido. Era el 2 de diciembre de 1804. En el transcurso de 3 años, las conquistas de Napoleón extenderían su imperio por casi toda Europa y gobernaría a más de 70 millones de personas. Desde los antiguos césares, no se había conocido a un hombre con tanto poder. Napoleón cambió el mundo. Fue un hombre que prosperó basándose en su origen, en su entorno y en sus aptitudes. No ha vuelto a existir un hombre como él que dominara el mundo como él lo hizo. ¿Quién era Napoleón? Era una mano dentro de una camisa con un extraño sombrero. Si enseñamos el sombrero y la mano dentro de la camisa, en Japón, Estados Unidos o Francia, todo el mundo sabrá que hablamos de él. Napoleón. Sobre todo era un hombre ambicioso. Le encantaba el poder. Decía, amo el poder como el músico ama su música. Hizo todo lo que estuvo en su mano para lograr sus propósitos. Fue un hombre que desde sus comienzos muy humildes alcanzó un gran poder. Y en cuestión de 2 días lo perdió todo. Es asombroso que prosperara tan rápido y que cayera igual de rápido. Napoleón subió en solitario los escalones hasta el altar. Tomó la corona con sus propias manos y la elevó. Luego, la dejó caer sobre su cabeza. Napoleón. Esa mañana, le había dicho en voz baja a su hermano, si nuestro padre pudiera vernos ahora. Primera parte, hacia el destino. La primavera de 1760, Leticia y Carlo Buonaparte cruzaban las montañas que se extendían por el interior de la isla de Córcega. Eran patriotas corsos, decididos a rechazar al ejército francés que había invadido su diminuta isla. Los corsos eran solo 100.000 o 120.000 personas, en su mayoría campesinos o pastores.
Tenían pocas armas de fuego, poca pólvora, y tenían que defenderse contra una población de 22 millones de franceses. En aquel momento, el país más avanzado de toda Europa. Los corsos nunca tuvieron muchas posibilidades. Tras un año de lucha, dejando a su paso miles de muertos y heridos, fueron vencidos y Leticia y Carlo regresaron a su hogar. Leticia estaba embarazada de 6 meses. Salve Santa Barbara. Ese verano Leticia celebraba la fiesta de la Asunción, cuando sintió los primeros dolores del parto. Un poco más tarde, el 15 de agosto de 1769, daba a luz a su hijo, Napoleone. Napoleone Buonaparte. Nacido justo después de la amarga conquista francesa, Napoleón pasaría su infancia odiando a Francia, el país que él mismo gobernaría algún día. Nací cuando Córcega moría, escribiría Napoleón tiempo después. 30.000 franceses se lanzaban contra nuestras costas, ahogando el trono de la libertad en olas de sangre. Los llantos de los moribundos, los gemidos de los oprimidos y las lágrimas de los desaparecidos rodearon mi cuna desde el momento de mi nacimiento. Córcega era ahora una colonia francesa. Situada en el Mediterráneo, entre Francia e Italia, durante siglos, Córcega resistió ferozmente a los invasores, romanos, moros y genoveses. Tras la victoria francesa, los corsos rebeldes huyeron hacia las montañas donde continuaron su lucha. Pero el padre de Napoleón, Carlo, un estudiante universitario de 23 años, se rindió fácilmente. Pronto llevaría pelucas empolvadas, levitas bordadas y zapatos con hebillas de plata. Napoleón nunca le perdonó que traicionara su herencia corsa. Tiempo después diría de él que le gustaban demasiado los placeres. Creo que Napoleón siempre guardó rencor a su padre por haberse sometido. Pero pobre Carlo, sabía que había perdido la batalla. Se dio cuenta que los franceses ya estaban allí. Por eso decidió vivir con ellos e intentar hacerlo lo mejor posible. Carlo empezó a ejercer como abogado y ganó las elecciones a la Asamblea Corsa. Su estima aumentó ante los gobernantes franceses. Pero Napoleón pocas veces dijo algo bueno sobre él. Dejaba sus oraciones para su madre. La bella y tenaz Leticia. Como madre, diría, era única. Estaba obsesionado con ella, fascinado. La adoraba como a nadie. Era una pequeña mujer decidida y dura de carácter. Estuvo embarazada 13 veces y le sobrevivieron 8 hijos. Napoleón decía que todo su éxito en la vida se debía al entrenamiento que recibió de su madre. Leticia era una mujer dura y austera, endurecida por la guerra, que castigaba a sus hijos para enseñarles el sacrificio y la casi con toda Europa. Austria, España, Prusia y Gran Bretaña se empeñaron en destruir la nueva República Francesa, mientras que los radicales franceses prometían ayudar a todo aquel que se levantara contra sus legisladores. Readmitido en el ejército como capitán de artillería, Bonaparte fue destinado a Toulon, una ciudad de 28.000 habitantes en la costa sur, que se había rebelado contra la República, cediendo su puerto a los ingleses. La flota inglesa defendió la ciudad desde el puerto. Un joven Bonaparte de 24 años creyó saber cómo hacerles huir. Sostuvo que si sus soldados podían apoderarse de los mandos que comandaban el puerto, podrían bombardear la flota y hundirla. La ciudad caería. Era un plan sencillo, pero ninguno de los generales quiso escucharlo.
El ejército francés de la Revolución parecía a veces un paraíso de ineptos. Los generales de Tolón eran incompetentes. Finalmente, un general escuchó sus planes y dijo, naturalmente. Esta fue la primera gran oportunidad de Bonaparte. Con los oficiales de la aristocracia huyendo del país, había un gran vacío. Una oportunidad para una rápida promoción para soldados que pudieran demostrar su valía en la batalla. Bonaparte luchó valientemente, liderando a sus hombres en el asalto al fuerte que guardaba la cima, resultando herido en el muslo por una bayoneta enemiga. 10 barcos ardieron en llamas. Los ingleses huyeron. Toulon fue reconquistado y Bonaparte ascendió. En solo 3 meses, había ascendido de capitán a brigadier general. Este joven oficial trajo con él una extraña audacia y la más infatigable de las energías, escribió sobre él un general. Si necesitaba un momento de descanso, lo hacía sobre el suelo envuelto en su levita. Toulon fue importante en la vida de Napoleón porque fue allí donde todo empezó. Pero hay que decir que sus acciones no tuvieron nada de especial. Cualquier joven oficial hubiera hecho lo mismo. Pero le tocó a Napoleón y eso le hizo famoso. La República continuaba la lucha por su vida, enfrentándose con sus enemigos más allá de las fronteras, con revueltas dentro del propio país. Con Francia en medio del caos, amenazada por todos los flancos, Robespierre no mostró misericordia en sus esfuerzos por controlar la unidad y el orden. No se puede asegurar la libertad, dijo, a no ser que cortemos la cabeza a los criminales. Decidido a hacerse oír, Bonaparte escribió un tratado político apoyando a Robespierre. El joven soldado odiaba el terror, pero odiaba el caos aún más. Bonaparte era un hombre de orden. Para él, el orden tenía que servir a unos ideales. Exactamente la misma idea que tenía Robespierre. Era necesario suspender las libertades en nombre de la libertad para salvaguardarla. Para salvar la República era necesario suspender las libertades individuales. En el verano de 1874 cayó el gobierno de Robespierre. Ahora les tocaba morir a los que habían sembrado el terror, incluido Robespierre. En la primavera de 1795, Bonaparte se dirigía a París. Ahora, como brigadier general, estaba decidido a llegar aún más alto. Francia tenía un nuevo gobierno constitucional. La guillotina, los disturbios callejeros, la guerra aún candente en la frontera, todo parecía olvidado. Nadie, escribiría un contemporáneo, piensa en otra cosa ahora que no sea comer, beber y disfrutar. Los ricos disfrutaban de grandes alardes, de entretenimientos lujosos y vestidos exuberantes. Bonaparte frecuentaba los salones donde las mujeres que dominaban la sociedad parisina salvaguardaban la corte. Las mujeres aquí, escribió a su hermano, son el centro de todo. En este lugar parecen llevar las riendas del gobierno. Pero no se relacionaban con él. Era un ambicioso soldado más. Una noble de la época recordaba. Aún recuerdo su cara.
Llevaba botas de mala calidad y un horrible sombrero redondo que le cubría los ojos. Su tez amarillenta, provocada por su extrema delgadez, le provocaba un efecto enfermizo general. Bonaparte parecía haber llegado a un punto muerto. Estaba desesperado por un ascenso, pero nadie le prestaba atención. Si esto continúa, escribió a su hermano, terminaré por no apartarme cuando pase un carruaje. Entonces un alboroto político le volvió a ofrecer una oportunidad. El 5 de octubre de 1795, multitud de parisinos se lanzaron a las calles junto a los hombres de la Guardia Nacional para restaurar la monarquía. La rebelión amenazaba con derrocar a la República. El gobierno llamó a Bonaparte para que detuviera el ataque. No había muchas más posibilidades. Cuando estalló esta rebelión, no había ningún general competente en París. Pero allí estaba el joven Bonaparte. Era un hombre de convicciones. Había que darle esa misión. Napoleón no iba a ser discreto. Usaría todas las armas a su alcance. Nadie había usado cañones en París antes de esta revuelta. Estaba dispuesto a disparar. Esperó hasta que pudo ver el blanco de los ojos de los enemigos. Todo terminó casi con un solo cañonazo. Probablemente mató a cientos de personas. No era un hombre muy famoso en las bases, pero después de aquello se convirtió en el hombre de las calles de París. Bonaparte escribió a su hermano: el enemigo nos atacó. Matamos a muchos de ellos. Ahora todo está en calma. No puedo sentirme mejor. Tres semanas después fue nombrado general, comandante del Ejército del Interior. Tenía 26 años. Bonaparte era ahora un hombre a tener en cuenta. Fue conducido a París en un elegante carruaje con ropa nueva y empapado en dedicarme con todas mis fuerzas a la melancolía. Mis pensamientos se detienen en la muerte. ¿Qué ira me conduce a desear mi propia destrucción? No hay duda, porque no veo lugar para mí en este mundo. Fue la revolución lo que liberaría a Bonaparte. El 14 de julio de 1789, París estalló. Una multitud enfurecida se lanzó a las calles gritando libertad, igualdad y fraternidad. Francia sufrió disturbios. La propia monarquía se tambaleaba al borde de la destrucción. Una desafiante Asamblea Nacional cuestionó el derecho absoluto del rey y despojó a los nobles y clérigos de sus antiguos privilegios feudales, rompiendo un orden social que había perdurado durante siglos. Tras años de injusticia y desigualdad, había comenzado la revolución.
tardaría años en acabar. Mientras la revolución tomaba impulso, Bonaparte servía en el ejército lejos de París. Desconfiaba de la multitud enfurecida, pero daba la bienvenida a los cambios que transformarían al país. Lo cierto es que él no fue un revolucionario antes de comenzar la revolución. Pero Bonaparte vio la revolución como una buena noticia. Tuvo un impacto casi religioso en él, porque de repente sintió que la revolución iba a abrir la sociedad francesa, que aboliría los privilegios y pondría fin a las jerarquías y al tipo de condescendencia que el propio Napoleón había sufrido en su juventud. Toutes ces cascades de mépris et dont a beaucoup souffert le jeune Napoléon dans sa jeunesse. Bonaparte era un hombre de su tiempo, y tener 20 años en 1789 fue decisivo para él. Su destino y el destino de todo el país coincidirían. En el verano de 1792, Bonaparte se dirigió a París y fue testigo del fin de la monarquía francesa. En junio, una multitud asaltó el Palacio de las Tullerías y mostró al rey el gorro rojo de la revolución. En agosto, la multitud masacró a la guardia suiza del rey. El rey Luis XVI fue destronado. La República Francesa había provocado esa caída. Napoleón quería formar parte del nuevo mundo. Quería tener un papel. Y empezó en un lugar que conocía muy bien, en Córcega. Bonaparte tenía 23 años, era un revolucionario idealista cuando abandonó el ejército francés y regresó a Córcega. La República Francesa había tomado a Córcega como parte de Francia y había dado a los corsos todos los derechos y libertades de los ciudadanos franceses. Bonaparte, un teniente de la Guardia Nacional de la isla, se lanzó a la política corsa. Pasquale Paoli era el gobernador de la isla. Paoli había sido el héroe de la infancia de Bonaparte, el líder de la guerra corsa contra Francia. Ahora Bonaparte soñaba con alcanzar el poder al lado de Paoli. Pero se decepcionaría amargamente. Paoli no confió en él. Un muchacho inexperto le llamó Paoli, un chico sin ninguna experiencia. El patriota corso pensó que Bonaparte era demasiado ambicioso, demasiado egocéntrico y favorable a la causa francesa. Bonaparte y Paoli no tenían los mismos ideales. Paoli seguía pensando que Córcega debía ser independiente. Pero esta vez Napoleón Bonaparte pensaba que era una buena idea que Córcega formara parte de la Francia revolucionaria. Tenía una doble personalidad, tanto corsa como francesa. Pero durante mucho tiempo, Napoleón ignoró que era francés. Llevaba tiempo siendo francés, pero él no lo sabía. Napoleón quedó unido a Francia por el ejército y por un sentimiento natural. Su larga educación allí le había cambiado las ideas. Napoleón no tardó en convertirse en el líder de la facción opositora a Paoli. La rivalidad entre los dos se extendió por toda la isla, intensificando la lucha política entre los dos hombres. Los partisanos de Paoli y los de Bonaparte estaban en guerra. Al final, Paoli demostró que era más fuerte. El hogar de Bonaparte fue saqueado y este obligado a huir a las montañas. La Asamblea Corsa declaró a Bonaparte y a toda su familia traidores y enemigos de la patria y les condenó a la maldición e infamia perpetuas.
Bonaparte ya no tenía derecho a vivir en Córcega. Había recibido una sentencia de muerte de manos de su propio pueblo. Con su idealismo agitado, Bonaparte escribió a su hermano: entre tantas ideas encontradas, el hombre honesto se siente confuso y afligido. Cuando se debe tomar partido, se debe escoger siempre el lado victorioso. Considerando las alternativas, es mejor que ser comido. La derrota en Córcega y la ruptura con su héroe Paoli le habían endurecido, le habían hecho astuto y le hizo mirar a Francia. Desde el momento en que ocurrió la ruptura con Paoli en Córcega, se sintió francés. Quería ser francés. De hecho, era francés. En junio de 1793, embarcó hacia Francia con su madre viuda, sus tres hermanos y sus tres hermanas, refugiados que llevaban con ellos todo lo que tenían en el mundo. Con 24 años, era desterrado para siempre de la tierra que le vio nacer. Fue un error. Se sintió muy frustrado. No pudo hacer lo que quería. Pero cuando abandonó Córcega, su ambición era tan grande que olvidó los objetivos que tenía trazados. Se tornaron en una ambición por controlar Francia, luego Europa y posiblemente el mundo. Su ambición le hizo olvidar las esperanzas y errores de su niñez. Bonaparte regresó a Francia para encontrar a los franceses luchando entre ellos. El rey había sido ejecutado. La reina y miles de seguidores le habían seguido hasta la guillotina. Las ciudades estaban en pie, las provincias se habían levantado. Maximilien Robespierre estaba al cargo. El líder austero y moralizante suspendió la constitución, prometiendo salvar la república de sus enemigos a cualquier precio. La revolución se convirtió en terror. Desgarrada por la guerra civil, Francia estaba en lucha a disciplina. A veces me hacía irme a la cama sin cenar, recordaba Napoleón. Como si no hubiera nada de comer en la casa. Teníamos que aprender a sufrir y que no lo viera nadie. Incluso su ternura era severa. Mi madre, qué hombre, decía Napoleón. Tenía la cabeza de un hombre en el cuerpo de una mujer. Carlo y Leticia eran propietarios de una casa en el campo y de otra en la ciudad, símbolos de su posición social. Eran aristócratas corsos, pero no eran ricos. Con 8 hijos, lucharon por sobrevivir en una isla que se había ido empobreciendo durante siglos. La ambiciosa pareja creía que Córcega no tenía nada que ofrecerles a ellos o a sus hijos. Solo podría hacerlo un país, el país que había vencido al suyo, Francia. Testigo del esplendor de la corte francesa con toda su majestuosidad. Francia era la envidia de Europa. Gran Bretaña, Austria, Prusia, España, ningún país estaba más poblado ni tenía más riqueza. Mientras América comenzaba sus experimentos con la democracia, Versalles daba testimonio del poder de los reyes.
Carlo era solo un provinciano sobrecogido. Las muestras de descontento con el rey Luis XVI y los privilegios de la aristocracia no le preocupaban. Que la reina María Antonieta y una frívola corte estuvieran arruinando los valiosos recursos de Francia no hicieron que Carlo dejase de admirar los placeres de los que era testigo. Soñaba con que un día sus hijos serían nobles en aquella reluciente ciudadela de poder en la que él no tenía cabida. Durante años, Carlo había preparado un plan. En Versalles consiguió que se hiciera realidad. Logró una beca para Napoleón en un colegio de Francia. El padre de Napoleón fue un escalador social, con una gran ambición. Quería que sus hijos tuvieran una oportunidad en la vida. Y Napoleón la aprovechó. Napoleón pisó Francia por primera vez en el invierno de 1778. Un joven de 9 años, bajo de estatura y acostumbrado al calor del Mediterráneo, de repente se encontró solo en las llanuras azotadas por el viento del norte de Francia. Un becado en el colegio militar de Brienne-le-Château. Casi no sabía hablar francés. Durante los siguientes 5 años no tendría vacaciones ni visitaría su hogar. No quería a Francia. Se seguía viendo a sí mismo como un sujeto rencoroso hacia un rey extranjero. Él se veía como corso. Estaba rodeado de estudiantes, hijos de aristócratas franceses. No tenía nada que ver con ese pequeño extranjero. Era muy orgulloso, por eso se apartaba de todos. Sombrío, reservado e impopular, Napoleón respondió a sus compañeros de clase que se reían de su acento y su débil complexión con desafío. «Haré todo el daño que pueda a estos franceses», le dijo a un compañero. Napoleón se convirtió en un francófobo. Odiaba a Francia y a los franceses. Lo pasó muy mal, hasta que lo olvidó todo. Napoleón volvería sus simpatías hacia Francia, pero no sin que pasaran años de resentimiento y lucha. Tenía 15 años cuando fue admitido en la Real Academia Militar de París. Junto con los hijos de algunas de las grandes familias de Francia, conocería los esplendores de la civilización francesa. La Real Academia era más una escuela que convertía a los militares en caballeros que una simple academia militar. Fuimos espléndidamente alimentados y servidos, decía Bonaparte, tratados como si fuéramos oficiales de gran riqueza. El pobre adolescente corso se seguía sintiendo como un extranjero. Había entrado en un mundo de opulencia y lujo, pero solo le servía para encender su desprecio por los privilegios y esnobismos de la nobleza francesa. Un profesor lo describió como callado y solitario, claramente egoísta, orgulloso, ambicioso y que aspiraba a todo. Llegaría lejos, decían sus informes escolares, en circunstancias favorables. Empezó su aprendizaje como soldado cuando tenía 16 años. Un sencillo subteniente, entrenando con la mejor unidad de artillería del ejército francés. Se especializó en cargar bayonetas, cañones y en disparar, desplegando a sus hombres. Había comenzado una de las mejores carreras de la historia militar. La auténtica base de Napoleón como soldado fue el entrenamiento que recibió como oficial del regimiento. Podía lanzar cañones y construir carros de combate. Tuvo que aprender las obligaciones de cualquier tipo de artillero.
Muy pronto se dieron cuenta de que era un oficial de compañía muy eficiente. Il manifeste à ce moment-là un souci. Durante esta época, Napoleón mostró un gran deseo por aprender. Leyó historia, autobiografías militares, leyes, algo de ciencia. Quedó impresionado después de leer a Rousseau y a los filósofos del siglo de las luces. Libertad, igualdad y supresión de los privilegios. Estaba en proceso de encontrarse a sí mismo. Pero para un soldado nacido en Córcega, la promesa de libertad e igualdad era solo un sueño. Bonaparte sabía que no podría llegar a ningún lugar. Pensaba que el régimen no le dejaría alcanzar la posición con la que soñaba. Las mejores posiciones estaban reservadas para los nobles, mientras que Napoleón venía de la nobleza secundaria, de la gente pobre. Frustrado por sus ambiciones militares, Bonaparte soñó con hacerse famoso como escritor y escribió una breve historia sobre Córcega, incluso intentó hacer una novela. Estaba furioso con el régimen porque le condenaba a soñar con su destino. Tan solo podía escribir novelas, pero quería que su vida fuera como esas novelas, y aquello no era posible bajo el viejo régimen. Sabía que era capaz de hacer grandes cosas. Creía que quizá estaba destinado a la grandeza. Pero en aquel momento, ¿cómo podía llegar a creérselo? Se aburría enormemente. Siempre solo entre hombres, escribió Bonaparte. Llegó a casa para soñar y para beber agua de colonia. El ingenuo general no era un hombre mujeriego, pero se había enamorado. Su nombre era Marie-Joseph Rose de Beauharnais, pero todo el mundo la conocía por Rose, pero Bonaparte la llamaba Josefina. Era una aristócrata criolla de la colonia francesa de la Martinica, una viuda de 32 años con dos niños pequeños, agobiada por las deudas y que intentaba abrirse camino sola en París. Lánguida, con una indiferencia que rayaba en la indolencia, era famosa por ser una mujer refinada, encantadora y con gracia. Se decía que incluso se metía en la cama con elegancia. Josefina era una mujer con un gran encanto, sensualidad y, si no guapa, al menos ágil y de movimientos ondulantes. La belleza es algo que todos admiramos, pero la belleza sin encanto es como una comida sin especias. Napoleón solía decir: yo soy tímido con las mujeres. Madame de Beauharnais ha sido la primera mujer que me ha dado confianza. Josefina era lo que podríamos llamar una mujer algo adelantada a su tiempo. Se había casado joven. Su marido había muerto en la guillotina. Había tenido un romance con alguien que la ayudó. Y se sabía que había tenido varios romances con hombres de la alta sociedad francesa. Nadie tenía más poder que Paul Barras, la figura más poderosa del nuevo gobierno. Josefina era su amante, una mujer de influencia en los salones de moda de París. Bonaparte vio en ella un mundo de poder. Era el centro de la sociedad. Tenía todo tipo de contactos. Era alguien que le podía servir de mucha ayuda. Yo creo que se enamoró perdidamente de ella. Josefina vivía en una pequeña casa con un bonito jardín. Había quien decía que Barras le pagaba el alquiler. Pero Barras estaba empezando a cansarse de ella. Ahora Bonaparte era el que la visitaba. Él le escribía:
Dulce e incomparable Josefina, me despierto pleno de ti. El recuerdo de los placeres de la última noche no dejan descansar a mis sentidos. Josefina amaba el amor y era muy buena amante. Bonaparte no tenía experiencia. Fue ella la que le introdujo en el mundo del amor. Dulce e inigualable Josefina, qué extraño efecto provocas en mi corazón. Sí, una noche me has enseñado lo lejos que está tu retrato de ti misma. Mil besos, mi dulce amor. Pero no me los devuelvas, porque me encenderías de pasión. Josefina parecía encantada con su nuevo amor. Aunque sabía cómo agradarle, no le devolvía la pasión. Cuando Bonaparte le propuso matrimonio, ella dudó. Ella no se sentía atraída por él. De hecho, tiempo después, le dijo a un viejo amigo que durante mucho tiempo tuvo que superar un sentimiento de repugnancia. Era muy serio, tenía poco sentido del humor y estaba muy delgado. Parecía que se le caía el pelo e iba desaliñado. Pero ella sabía que su belleza se estaba desvaneciendo. Empezaban a pudrírsele los dientes y a salirle arrugas. Napoleón no lo veía, pero otros sí, y ella también. Su aspecto decaía y sus dudas se amontonaban. Necesitaba un protector. El 9 de marzo de 1796, Napoleón Bonaparte y Josefina de Beauharnais contraían matrimonio. Un medallón esmaltado en oro fue el regalo de boda del general a su novia. En él hizo grabar las palabras «Hacia el destino». La luna de miel duró 2 días. Bonaparte fue enviado a los Alpes italianos. El antiguo amor de Josefina, Paul Barras, le había ayudado a ganar el nombramiento como comandante supremo de todas las fuerzas francesas en Italia. Su misión era retar al imperio austriaco y a sus aliados italianos. Nunca antes había dirigido un ejército. Joven y poco experimentado, nadie esperaba demasiado de él, especialmente sus propios generales. Todo el mundo se reía de él antes de que llegara. Un pequeño general que quizá le debía su poder a su mujer. Entonces llegó él, y al momento, los veteranos que se habían reído de él entendieron perfectamente que él estaba al cargo de todo. No sé por qué, dijo uno de sus generales, pero este pequeño bastardo me da miedo. El ejército de Bonaparte no estaba en condiciones de ganar batallas. Llevaba casi 2 años estancado por las acciones incompetentes de los comandantes en las colinas. El ejército estaba en la miseria. No podían pagarles, ni alimentarles, ni darles un uniforme. Solo decirles que invadieran el territorio enemigo y que se quedaran con lo que encontrasen. Entonces llegó este mocoso de 26 años que ni siquiera era francés, era corso. Y en su mal francés dijo: si seguís conmigo os conduciré a los valles más fértiles del mundo. Soldados, dijo, estáis desnudos y muertos de hambre. La fama no brilla sobre vosotros. Yo os guiaré hasta las llanuras más fértiles del mundo. Provincias ricas y grandes ciudades caerán bajo vuestro poder. Allí encontraréis el honor, la gloria y las riquezas. Les cautivó. Era un magnífico actor. Era capaz de reír, sonreír y de repente apasionarse e inspirar miedo, horror y furia. El 2 de abril de 1796, Bonaparte marchó con su ejército. Eran menores en número, 38.000 franceses enfrentados a 38.000 austriacos y sus aliados, 25.000 piamonteses. Bonaparte planeó aislar a los austriacos de los piamonteses y luego conquistarles por separado. Primero, atacaría al Piamonte.
La idea de Napoleón fue siempre intentar ser superior en número en cualquier lugar. Por eso intentó dividir a sus enemigos para compensar la falta de hombres en su ejército. Se dirigió a las montañas y desplegó sus fuerzas. El enemigo no sabía dónde estaba, por lo que también empezó a desplegar las suyas. En el último momento, concentró rápidamente sus fuerzas, consiguió la superioridad numérica necesaria y les aplastó. Fue veloz. El ejército de Napoleón podía caminar 45 kilómetros diarios. A los piamonteses les costaba llegar a los 4 o 5 al día. Napoleón dijo que no había nada de teoría en la guerra. Hay que hacer lo que hay que hacer y hacerlo rápido. Sorprender al enemigo y dejarle atónito si se puede. Moverse rápidamente y ser cruel con él. En solo 2 semanas ganó 6 batallas, hizo miles de prisioneros y acabó con el ejército piamontés. Uno de los oficiales piamonteses se quejaría después. Enviaron a un loco que atacaba a derecha e izquierda, por detrás y por delante. Es una forma intolerable de hacer la guerra. El 26 de abril, el Piamonte se rindió. Bonaparte pidió oro y plata y pagó a sus tropas el primer dinero auténtico que veían en muchos años. «Soldados», dijo, «os lo agradecemos». Mientras Bonaparte lideraba, su retaguardia esperaba detener a Bonaparte, haciéndole parar en la pequeña ciudad italiana de Lodi. Fortificaron un estrecho puente de madera con 14 cañones y 3 batallones, desafiando a Bonaparte a que lo cruzara. El general ordenó un simple asalto frontal en el puente. Todo dependería de la valentía de sus hombres. Se había ganado su admiración con su rápida sucesión de victorias. Ahora descubriría si también se había ganado su confianza. ¿Cómo se anima a los hombres a hacer algo así? Es cuestión de carisma. Tenía una tremenda presencia. Napoleón era un maestro a la hora de motivar a sus soldados. La victoria siempre recorre un largo camino. Cuanto más ganaban, más difícil eran de parar. Sus tropas estaban bien entrenadas. Llevaban acosando a los austriacos durante semanas y seguían haciéndolo. No había tácticas. Las tropas llegaban entusiasmadas y sorprendían rápidamente al enemigo. Era una cuestión de entusiasmo. Todo el mundo se lanzaba a la batalla. Todos se arriesgaban hasta la muerte. Con sus hombres enfrentándose al fuego enemigo, Bonaparte también tomaba parte en la batalla. Él se encargaba del cañón, que era un trabajo físico. Pero siempre estaba de pie con ellos. Era un hombre con una valentía asombrosa. Estaba siempre donde se le necesitaba. Si se le necesitaba en el frente para animar a la gente, allí estaba él. Asumía riesgos físicos. Incluso si las balas de cañón caían cerca de él, no tenía miedo, a pesar de que sucedió en varias ocasiones. Los franceses cruzaron la mitad del puente y tuvieron que volver bajo una lluvia de fuego. Luego, una última carga y lograron cruzarlo. Dulce e inigualable Josefina, qué extraño efecto provocas en mi corazón. Sí, una noche me has enseñado lo lejos que está tu retrato de ti misma.
Mil besos, mi dulce amor. Pero no me los devuelvas, porque me encenderías de pasión. Josefina parecía encantada con su nuevo amor. Aunque sabía cómo agradarle, no le devolvía la pasión. Cuando Bonaparte le propuso matrimonio, ella dudó. Ella no se sentía atraída por él. De hecho, tiempo después, le dijo a un viejo amigo que durante mucho tiempo tuvo que superar un sentimiento de repugnancia. Era muy serio, tenía poco sentido del humor y estaba muy delgado. Parecía que se le caía el pelo e iba desaliñado. Pero ella sabía que su belleza se estaba desvaneciendo. Empezaban a pudrírsele los dientes y a salirle arrugas. Napoleón no lo veía, pero otros sí, y ella también. Su aspecto decaía y sus dudas se amontonaban. Necesitaba un protector. El 9 de marzo de 1796, Napoleón Bonaparte y Josefina de Beauharnais contraían matrimonio. Un medallón esmaltado en oro fue el regalo de boda del general a su novia. En él hizo grabar las palabras «Hacia el destino». La luna de miel duró 2 días. Bonaparte fue enviado a los Alpes italianos. El antiguo amor de Josefina, Paul Barras, le había ayudado a ganar el nombramiento como comandante supremo de todas las fuerzas francesas en Italia. Su misión era retar al imperio austriaco y a sus aliados italianos. Nunca antes había dirigido un ejército. Joven y poco experimentado, nadie esperaba demasiado de él, especialmente sus propios generales. Todo el mundo se reía de él antes de que llegara. Un pequeño general que quizá le debía su poder a su mujer. Entonces llegó él, y al momento, los veteranos que se habían reído de él entendieron perfectamente que él estaba al cargo de todo. No sé por qué, dijo uno de sus generales, pero este pequeño bastardo me da miedo. El ejército de Bonaparte no estaba en condiciones de ganar batallas. Llevaba casi 2 años estancado por las acciones incompetentes de los comandantes en las colinas. La revolución tomaba impulso. Bonaparte servía en el ejército lejos de París. Desconfiaba de la multitud enfurecida, pero daba la bienvenida a los cambios que transformarían al país. Lo cierto es que él no fue un revolucionario antes de comenzar la revolución. Pero Bonaparte vio la revolución como una buena noticia. Tuvo un impacto casi religioso en él, porque de repente sintió que la revolución iba a abrir la sociedad francesa, que aboliría los privilegios y pondría fin a las jerarquías y al tipo de condescendencia que el propio Napoleón había sufrido en su juventud. Toutes ces cascades de mépris et dont a beaucoup souffert le jeune Napoléon dans sa jeunesse. Bonaparte era un hombre de su tiempo, y tener 20 años en 1789 fue decisivo para él. Su destino y el destino de todo el país coincidirían. En el verano de 1792, Bonaparte se dirigió a París y fue testigo del fin de la monarquía francesa. En junio, una multitud asaltó el Palacio de las Tullerías y mostró al rey el gorro rojo de la revolución. En agosto, la multitud masacró a la guardia suiza del rey. El rey Luis XVI fue destronado. La República Francesa había provocado esa caída. Napoleón quería formar parte del nuevo mundo. Quería tener un papel. Y empezó en un lugar que conocía muy bien, en Córcega. Entonces,
Bonaparte tenía 23 años, era un revolucionario idealista cuando abandonó el ejército francés y regresó a Córcega. La República Francesa había tomado a Córcega como parte de Francia y había dado a los corsos todos los derechos y libertades de los ciudadanos franceses. Bonaparte, un teniente de la Guardia Nacional de la isla, se lanzó a la política corsa. Pasquale Paoli era el gobernador de la isla. Paoli había sido el héroe de la infancia de Bonaparte, el líder de la guerra corsa contra Francia. Ahora Bonaparte soñaba con alcanzar el poder al lado de Paoli. Pero se decepcionaría amargamente. El 14 de julio de 1789, París estalló. Una multitud enfurecida se lanzó a las calles gritando libertad, igualdad y fraternidad. Francia sufrió disturbios. La propia monarquía se tambaleaba al borde de la destrucción. Una desafiante asamblea nacional cuestionó el derecho absoluto del rey y despojó a los nobles y clérigos de sus antiguos privilegios feudales, rompiendo un orden social que había perdurado durante siglos. Tras años de injusticia y desigualdad, había comenzado la revolución. Tardaría años en acabar. Mientras la revolución tomaba impulso, Bonaparte servía en el ejército lejos de París. Desconfiaba de la multitud enfurecida, pero daba la bienvenida a los cambios que transformarían al país. Lo cierto es que él no fue un revolucionario antes de comenzar la revolución. Pero Bonaparte vio la revolución como una buena noticia. Tuvo un impacto casi religioso en él, porque de repente sintió que la revolución iba a abrir la sociedad francesa, que aboliría los privilegios y pondría fin a las jerarquías y al tipo de condescendencia que el propio Napoleón había sufrido en su juventud. Toutes ces cascades de mépris et dont a beaucoup souffert le jeune Napoléon dans sa jeunesse. Bonaparte était un jeune homme de son temps. Bonaparte era un hombre de su tiempo y tener 20 años en 1789 fue decisivo para él. Su destino y el destino de todo el país coincidirían. En el verano de 1792, Bonaparte se dirigió a París y fue testigo del fin de la monarquía francesa. En junio, una multitud asaltó el Palacio de las Tullerías y mostró al rey el gorro rojo de la revolución. En agosto, la multitud masacró a la guardia suiza del rey. El rey Luis XVI fue destronado. La República Francesa había provocado esa caída. Napoleón quería formar parte del nuevo mundo. Quería tener un papel. Y empezó en un lugar que conocía muy bien, en Córcega. El 14 de julio de 1789, París estalló. Una multitud enfurecida se lanzó a las calles gritando libertad, igualdad y fraternidad. Francia sufrió disturbios. La propia monarquía se tambaleaba al borde de la destrucción. Una desafiante asamblea nacional cuestionó el derecho absoluto del rey y despojó a los nobles y clérigos de sus antiguos privilegios feudales, rompiendo un orden social que había perdurado durante siglos. Tras años de injusticia y desigualdad, había comenzado la revolución. Tardaría años en acabar. Mientras la revolución tomaba impulso, Bonaparte servía en el ejército lejos de París. Desconfiaba de la multitud enfurecida, pero daba la bienvenida a los cambios que transformarían al país.
Lo cierto es que él no fue un revolucionario antes de comenzar la revolución. Pero Bonaparte vio la revolución como una buena noticia. Tuvo un impacto casi religioso en él, porque de repente sintió que la revolución iba a abrir la sociedad francesa, que aboliría los privilegios y pondría fin a las jerarquías y al tipo de condescendencia que el propio Napoleón había sufrido en su juventud. Toutes ces cascades de mépris et dont a beaucoup souffert le jeune Napoléon dans sa jeunesse. Bonaparte era un hombre de su tiempo, y tener 20 años en 1789 fue decisivo para él. Su destino y el destino de todo el país coincidirían. En el verano de 1792, Bonaparte se dirigió a París y fue testigo del fin de la monarquía francesa. En junio, una multitud asaltó el Palacio de las Tullerías y mostró al rey el gorro rojo de la revolución. En agosto, la multitud masacró a la guardia suiza del rey. El rey Luis XVI fue destronado. La República Francesa había provocado esa caída. Napoleón quería formar parte del Nuevo Mundo. Quería tener un papel. Y empezó en un lugar que conocía muy bien, en Córcega. Bonaparte luchó valientemente, liderando a sus hombres en el asalto al fuerte que guardaba la cima, resultando herido en el muslo por una bayoneta enemiga. 10 barcos ardieron en llamas. Los ingleses huyeron. Toulon fue reconquistado y Bonaparte ascendió. En solo 3 meses, había ascendido de capitán a brigadier general. Este joven oficial trajo con él una extraña audacia y la más infatigable de las energías, escribió sobre él un general. Si necesitaba un momento de descanso, lo hacía sobre el suelo envuelto en su levita. Toulon fue importante en la vida de Napoleón porque fue allí donde todo empezó. Pero hay que decir que sus acciones no tuvieron nada de especial. Cualquier joven oficial hubiera hecho lo mismo. Pero le tocó a Napoleón y eso le hizo famoso. La República continuaba la lucha por su vida, enfrentándose con sus enemigos más allá de las fronteras, con revueltas dentro del propio país. Con Francia en medio del caos, amenazada por todos los flancos, Robespierre no mostró misericordia en sus esfuerzos por controlar la unidad y el orden. No se puede asegurar la libertad, dijo, a no ser que cortemos la cabeza a los criminales. Decidido a hacerse oír, Bonaparte escribió un tratado político apoyando a Robespierre. El joven soldado odiaba el terror, pero odiaba el caos aún más. Bonaparte era un hombre de orden. Para él, el orden tenía que servir a unos ideales. Exactamente la misma idea que tenía Robespierre. Era necesario suspender las libertades en nombre de la libertad para salvaguardarla. Para salvar la República era necesario suspender las libertades individuales. En el verano de 1874 cayó el gobierno de Robespierre. Ahora les tocaba morir a los que habían sembrado el terror, incluido Robespierre. En la primavera de 1795, Bonaparte se dirigía a París. Ahora, como brigadier general, estaba decidido a llegar aún más alto. Y lograron cruzarlo.
Las armas austriacas quedaron en silencio. Pensaron que estarían a salvo bajo el puente y de repente los franceses lo cruzaron y derrotaron a los pocos que quedaban vivos. Fue una operación espectacular. No fue una gran batalla. Las bajas no fueron demasiadas, pero había impuesto su deseo a sus propios hombres y al enemigo. No fue una gran victoria. De hecho, el ejército austriaco escapó. Pero Bonaparte se había ganado el respeto y la devoción de sus hombres. Salió de allí sudoroso, mugriento y cubierto de pólvora. A las tropas les gustó aquello. Empezaron a llamarle el pequeño jefe. Se identificaba con ellos. Era de los suyos. Ese fue el momento en el que empezó a convencerse de que tenía una buena estrella y que su destino le había escogido para realizar grandes cosas. Todavía no han visto nada, dijo Bonaparte a uno de sus generales. En esta época, nadie tiene la más ligera concepción de lo que es la grandeza. Me corresponde a mí darles ejemplo. Algo ocurrió en aquel momento. Algo quizá inexplicable. Fue como un destello. La batalla de Lodi convenció a Napoleón Bonaparte de que aquel era su destino. Desde aquel momento, dijo, imaginé lo que podría ser. Ya sentía la tierra huyendo bajo mis pies como si me estuviera transportando al cielo. Los recursos de Francia no hicieron que Carlo dejase de admirar los placeres de los que era testigo. Soñaba con que un día sus hijos serían nobles en aquella reluciente ciudadela de poder en la que él no tenía cabida. Durante años, Carlo había preparado un plan. En Versalles consiguió que se hiciera realidad. Logró una beca para Napoleón en un colegio de Francia. El padre de Napoleón fue un escalador social, con una gran ambición. Quería que sus hijos tuvieran una oportunidad en la vida. Y Napoleón la aprovechó. Napoleón pisó Francia por primera vez en el invierno de 1778. Un joven de 9 años, bajo de estatura y acostumbrado al calor del Mediterráneo, de repente se encontró solo en las llanuras azotadas por el viento del norte de Francia. Un becado en el colegio militar de Brienne-le-Château. Casi no sabía hablar francés. Durante los siguientes 5 años no tendría vacaciones ni visitaría su hogar. No quería a Francia. Se seguía viendo a sí mismo como un sujeto rencoroso hacia un rey extranjero. Él se veía como corso. Estaba rodeado de estudiantes, hijos de aristócratas franceses. No tenía nada que ver con ese pequeño extranjero. Era muy orgulloso, por eso se apartaba de todos. Va a se mettre à part.
Sombrío, reservado e impopular, Napoleón respondió a sus compañeros de clase que se reían de su acento y su débil complexión con desafío. «Haré todo el daño que pueda a estos franceses», le dijo a un compañero. Napoleón se convirtió en un francófobo. Odiaba a Francia y a los franceses. Lo pasó muy mal hasta que lo olvidó todo. Napoleón volvería sus simpatías hacia Francia, pero no sin que pasaran años de resentimiento y lucha. Tenía 15 años cuando fue admitido en la Real Academia Militar de París. En su mayoría campesinos o pastores. Tenían pocas armas de fuego, poca pólvora, y tenían que defenderse contra una población de 22 millones de franceses. En aquel momento, el país más avanzado de toda Europa. Los corsos nunca tuvieron muchas posibilidades. Tras un año de lucha, dejando a su paso miles de muertos y heridos, fueron vencidos, y Leticia y Carlo regresaron a su hogar. Leticia estaba embarazada de 6 meses. Salve, Santa Barbara. Ese verano Leticia celebraba la fiesta de la Asunción, cuando sintió los primeros dolores del parto. Un poco más tarde, el 15 de agosto de 1769, daba a luz a su hijo, Napoleone. Napoleone Bonaparte. Nacido justo después de la amarga conquista francesa, Napoleón pasaría su infancia odiando a Francia, el país que él mismo gobernaría algún día. Nací cuando Córcega moría, escribiría Napoleón tiempo después. 30.000 franceses se lanzaban contra nuestras costas, ahogando el trono de la libertad en olas de sangre. Los llantos de los moribundos, los gemidos de los oprimidos y las lágrimas de los desaparecidos rodearon mi cuna desde el momento de mi nacimiento. Córcega era ahora una colonia francesa. Situada en el Mediterráneo, entre Francia e Italia, durante siglos, Córcega resistió ferozmente a los invasores, romanos, moros y genoveses. Tras la victoria francesa, los corsos rebeldes huyeron hacia las montañas donde continuaron su lucha. Pero el padre de Napoleón, Carlo, un estudiante universitario de 23 años, se rindió fácilmente. Pronto llevaría pelucas empolvadas, levitas bordadas y zapatos con hebillas de plata. Napoleón nunca le perdonó que traicionara su herencia corsa. Tiempo después diría de él que le gustaban demasiado los placeres. Creo que Napoleón siempre guardó rencor a su padre por haberse sometido. Pero pobre Carlo, sabía que había perdido la batalla. Se dio cuenta que los franceses ya estaban allí. Por eso decidió vivir con ellos e intentar hacerlo lo mejor posible. Carlo empezó a ejercer como abogado y ganó las elecciones a la Asamblea Corsa. Su estilo. Imperios.
fieles se estremecían de frío. Notre Dame resonaba con los sonidos de 400 músicos y cantantes. El joven nacido en la isla de Córcega avanzaba impaciente. Napoleón Bonaparte, de 35 años, estaba a punto de ser coronado emperador de Francia. He encontrado la corona de Francia en el arroyo, dijo, y la he cogido. Era el 2 de diciembre de 1804. En el transcurso de 3 años, las conquistas de Napoleón extenderían su imperio por casi toda Europa y gobernaría a más de 70 millones de personas. Desde los antiguos césares, no se había conocido a un hombre con tanto poder. Napoleón cambió el mundo. Fue un hombre que prosperó basándose en su origen, en su entorno y en sus aptitudes. No ha vuelto a existir un hombre como él que dominara el mundo como él lo hizo. ¿Quién era Napoleón? Era una mano que había ido empobreciendo durante siglos. La ambiciosa pareja creía que Córcega no tenía nada que ofrecerles a ellos o a sus hijos. Solo podría hacerlo un país, el país que había vencido al suyo, Francia. Testigo del esplendor de la corte francesa con toda su majestuosidad. Francia era la envidia de Europa. Gran Bretaña, Austria, Prusia, España, ningún país estaba más poblado ni tenía más riqueza. Mientras América comenzaba sus experimentos con la democracia, Versalles daba testimonio del poder de los reyes. Carlo era solo un provinciano sobrecogido. Las muestras de descontento con el rey Luis XVI y los privilegios de la aristocracia no le preocupaban. Que la reina María Antonieta y una frívola corte estuvieran arruinando los valiosos recursos de Francia no hicieron que Carlo dejase de admirar los placeres de los que era testigo. Soñaba con que un día sus hijos serían nobles en aquella reluciente ciudadela de poder en la que él no tenía cabida. Durante años, Carlo había preparado un plan. En Versalles consiguió que se hiciera realidad. Logró una beca para Napoleón en un colegio de Francia. El padre de Napoleón fue un escalador social, con una gran ambición. Quería que sus hijos tuvieran una oportunidad en la vida. Y Napoleón la aprovechó. Napoleón pisó Francia por primera vez en el invierno de 1778. Un joven de 9 años, bajo de estatura y acostumbrado al calor del Mediterráneo, de repente se encontró solo en las llanuras azotadas por el viento del norte de Francia. Un becado en el colegio militar de Brienne-le-Château. Casi no sabía hablar francés. Durante los siguientes 5 años, no tendría vacaciones, frontera, todo parecía olvidado. Nadie, escribiría un contemporáneo, piensa en otra cosa ahora que no sea comer, beber y disfrutar. Los ricos disfrutaban de grandes alardes, de entretenimientos lujosos y vestidos exuberantes.
Bonaparte frecuentaba los salones donde las mujeres que dominaban la sociedad parisina salvaguardaban la corte. Las mujeres aquí, escribió a su hermano, son el centro de todo. En este lugar parecen llevar las riendas del gobierno. Pero no se relacionaban con él. Era un ambicioso soldado más. Una noble de la época recordaba. Aún recuerdo su cara. Llevaba botas de mala calidad y un horrible sombrero redondo que le cubría los ojos. Su tez amarillenta, provocada por su extrema delgadez, le provocaba un efecto enfermizo general. Bonaparte parecía haber llegado a un punto muerto. Estaba desesperado por un ascenso, pero nadie le prestaba atención. Si esto continúa, escribió a su hermano, terminaré por no apartarme cuando pase un carruaje. Entonces un alboroto político le volvió a ofrecer una oportunidad. El 5 de octubre de 1795, multitud de parisinos se lanzaron a las calles junto a los hombres de la Guardia Nacional para restaurar la monarquía. La rebelión amenazaba con derrocar a la República. El gobierno llamó a Bonaparte para que detuviera el ataque. No había muchas más posibilidades. Cuando estalló esta rebelión, no había ningún general competente en París. Pero allí estaba el joven Bonaparte. Era un hombre de convicciones. Había que darle esa misión. Napoleón no iba a ser discreto. Usaría todas las armas a su alcance. Nadie había usado cañones en París antes de esta revuelta. Estaba dispuesto a disparar. Esperó hasta que pudo ver el blanco de los ojos de los enemigos. Josefina era una mujer con un gran encanto, sensualidad y, si no guapa, al menos ágil y de movimientos ondulantes. La belleza es algo que todos admiramos, pero la belleza sin encanto es como una comida sin especias. Napoleón solía decir: yo soy tímido con las mujeres. Madame de Beauharnais ha sido la primera mujer que me ha dado confianza. Josefina era lo que podríamos llamar una mujer algo adelantada a su tiempo. Se había casado joven. Su marido había muerto en la guillotina. Había tenido un romance con alguien que la ayudó. Y se sabía que había tenido varios romances con hombres de la alta sociedad francesa. Nadie tenía más poder que Paul Barras, la figura más poderosa del nuevo gobierno. Josefina era su amante, una mujer de influencia en los salones de moda de París. Bonaparte vio en ella un mundo de poder. Era el centro de la sociedad. Tenía todo tipo de contactos. Era alguien que le podía servir de mucha ayuda. Yo creo que se enamoró perdidamente de ella. Josefina vivía en una pequeña casa con un bonito jardín. Había quien decía que Barras le pagaba el alquiler. Pero Barras estaba empezando a cansarse de ella. Ahora Bonaparte era el que la visitaba. Él le escribía: dulce e incomparable Josefina, me despierto pleno de ti. El recuerdo de los placeres de la última noche no dejan descansar a mis sentidos. Josefina amaba el amor y era muy buena amante. Bonaparte no tenía experiencia. Fue ella la que le introdujo en el mundo del amor. Dulce e inigualable Josefina, qué extraño efecto provocas en mi corazón. Sí, una noche me has enseñado lo lejos que está tu retrato de ti misma. Mil besos, mi dulce amor. Pero no me los devuelvas, porque me encenderías de pasión. Josefina parecía encantada con su nuevo amor.
aunque sabía cómo agradarle, no le devolvía la pasión. Cuando Bonaparte le propuso matrimonio, ella dudó. Ella no se sentía atraída por él. De hecho, tiempo después, le dijo a un viejo amigo que durante mucho tiempo tuvo que superar un sentimiento de repugnancia. Era muy serio, tenía poco sentido. El recuerdo de los placeres de la última noche no dejan descansar a mis sentidos. Josefina amaba el amor y era muy buena amante. Bonaparte no tenía experiencia. Fue ella la que le introdujo en el mundo del amor. Dulce e inigualable Josefina, qué extraño efecto provocas en mi corazón. Sí, una noche me has enseñado lo lejos que está tu retrato de ti misma. Mil besos, mi dulce amor. Pero no me los devuelvas porque me encenderías de pasión. Josefina parecía encantada con su nuevo amor. Aunque sabía cómo agradarle, no le devolvía la pasión. Cuando Bonaparte le propuso matrimonio, ella dudó. Ella no se sentía atraída por él. De hecho, tiempo después, le dijo a un viejo amigo que durante mucho tiempo tuvo que superar un sentimiento de repugnancia. Era muy serio, tenía poco sentido del humor y estaba muy delgado. Parecía que se le caía el pelo e iba desaliñado. Pero ella sabía que su belleza se estaba desvaneciendo. Empezaban a pudrírsele los dientes y a salirle arrugas. Napoleón no lo veía, pero otros sí, y ella también. Su aspecto decaía y sus dudas se amontonaban. Necesitaba un protector. El 9 de marzo de 1796, Napoleón Bonaparte y Josefina de Beauharnais contraían matrimonio. Un medallón esmaltado en oro fue el regalo de boda del general a su novia. En él hizo grabar las palabras «Hacia el destino». La luna de miel duró 2 días. Bonaparte fue enviado a los Alpes italianos. El antiguo amor de Josefina, Paul Barras, le había ayudado a ganar el nombramiento como comandante supremo de todas las fuerzas francesas en Italia. Su misión era retar al imperio austriaco y a sus aliados italianos. Nunca antes había dirigido un ejército. Joven y poco experimentado, nadie esperaba demasiado de él, especialmente sus propios generales. Todo el mundo se reía de él antes de que llegara. Un pequeño general que quizá le debía su poder a su mujer. Entonces llegó él, y al momento, los veteranos que se habían reído de él entendieron perfectamente que él estaba al cargo de todo. Tenía todo tipo de contactos. Era alguien que le podía servir de mucha ayuda. Yo creo que se enamoró perdidamente de ella. Josefina vivía en una pequeña casa con un bonito jardín. Había quien decía que Barras le pagaba el alquiler. Pero Barras estaba empezando a cansarse de ella. Ahora Bonaparte era el que la visitaba. Él le escribía: «Dulce e incomparable Josefina, me despierto pleno de ti. El recuerdo de los placeres de la última noche no dejan descansar a mis sentidos». Josefina amaba el amor y era muy buena amante. Bonaparte no tenía experiencia. Fue ella la que le introdujo en el mundo del amor. Dulce e inigualable Josefina, qué extraño efecto provocas en mi corazón. Sí, una noche me has enseñado lo lejos que está tu retrato de ti misma. Mil besos, mi dulce amor. Pero no me los devuelvas porque me encenderías de pasión. Josefina parecía encantada con su nuevo amor. Aunque sabía cómo agradarle, no le devolvía la pasión. Cuando Bonaparte le propuso matrimonio, ella dudó. Ella no se sentía atraída por él.
De hecho, tiempo después, le dijo a un viejo amigo que durante mucho tiempo tuvo que superar un sentimiento de repugnancia. Era muy serio, tenía poco sentido del humor y estaba muy delgado. Parecía que se le caía el pelo e iba desaliñado. Pero ella sabía que su belleza se estaba desvaneciendo. Empezaban a pudrírsele los dientes y a salirle arrugas. Napoleón no lo veía, pero otros sí, y ella también. Su aspecto decaía y sus dudas se amontonaban. Necesitaba un protector. El 9 de marzo de 1796, Napoleón Bonaparte y Josefina de Beauharnais contraían matrimonio. Un medallón esmaltado en oro fue el regalo de boda del general a su novia. En él hizo grabar las palabras «Hacia el destino». La luna de miel duró 2 días. Bonaparte fue enviado a los Alpes italianos. El antiguo amor de Josefina, Paul Barras, le había ayudado a ganar el nombramiento como comandante supremo de todas las fuerzas francesas en Italia. Su misión era retar al imperio austriaco y a sus aliados italianos. «Paso un día sin pensar en ti, mi amada», le escribiría. «Ni una noche sin tenerte entre mis brazos. Maldigo la gloria y la ambición que me mantiene lejos de mi alma y de mi vida. Siempre que tengo problemas para solucionar algo, pongo la mano en mi corazón donde late tu retrato. Solo tengo que mirarlo y mi amor es la felicidad completa. Un beso a tu corazón y otro mucho más abajo. Mucho, mucho más abajo». Josefina a veces leía las cartas en alto a sus amigos. Bonaparte, les decía, es tan divertido. Con el Piamonte rendido, Bonaparte se lanzó contra los austriacos que se retiraron hacia el este, desconcertados ante un general de 26 años y su nueva forma de luchar. En el siglo XVIII había nobles comandando ambos bandos y tenían un cierto código. Los ejércitos maniobraban, y si podían mantenerlos a raya, todo habría terminado. No habría lucha. Napoleón fue de alguna manera el primer general moderno. No se acomodó a esos viejos excéntricos del otro bando. Atacaba todos los días. Atacaba cuando nevaba, por la noche, cuando hacía frío. No era la manera habitual. Buscaba al enemigo, luchaba con él, y cuando parecía que iba a parar, seguía. Al día siguiente volvía a luchar. Le sorprendía. Mientras los austriacos huían, su retaguardia esperaba detener a Bonaparte, haciéndole parar en la pequeña ciudad italiana de Lodi. Fortificaron un estrecho puente de madera con 14 cañones y 3 batallones, desafiando a Bonaparte a que lo cruzara. El general ordenó un simple asalto frontal en el puente. Todo dependería de la valentía de sus hombres. Se había ganado su admiración con su rápida sucesión de victorias. Ahora descubriría si también se había ganado su confianza. ¿Cómo se anima a los hombres a hacer algo así? Es cuestión de carisma. Tenía una tremenda presencia. Napoleón era un maestro a la hora de motivar a sus soldados. La victoria siempre recorre un largo camino. Cuanto Bonaparte frecuentaba los salones donde las mujeres que dominaban la sociedad parisina salvaguardaban la corte. Las mujeres aquí, escribió a su hermano, son el centro de todo. En este lugar parecen llevar las riendas del gobierno. Pero no se relacionaban con él. Era un ambicioso soldado más.
Una noble de la época recordaba. Aún recuerdo su cara. Llevaba botas de mala calidad y un horrible sombrero redondo que le cubría los ojos. Su tez amarillenta, provocada por su extrema delgadez, le provocaba un efecto enfermizo general. Bonaparte parecía haber llegado a un punto muerto. Estaba desesperado por un ascenso, pero nadie le prestaba atención. Si esto continúa, escribió a su hermano, terminaré por no apartarme cuando pase un carruaje. Entonces un alboroto político le volvió a ofrecer una oportunidad. El 5 de octubre de 1795, multitud de parisinos se lanzaron a las calles junto a los hombres de la Guardia Nacional para restaurar la monarquía. La rebelión amenazaba con derrocar a la República. El gobierno llamó a Bonaparte para que detuviera el ataque. No había muchas más posibilidades. Cuando estalló esta rebelión, no había ningún general competente en París. Pero allí estaba el joven Bonaparte. Era un hombre de convicciones. Había que darle esa misión. Napoleón no iba a ser discreto. Usaría todas las armas a su alcance. Nadie había usado cañones en París antes de esta revuelta. Estaba dispuesto a disparar. Esperó hasta que pudo ver el blanco de los ojos de los enemigos. Pongo la mano en mi corazón donde late tu retrato. Solo tengo que mirarlo y mi amor es la felicidad completa. Un beso a tu corazón y otro mucho más abajo. Mucho, mucho más abajo. Josefina a veces leía las cartas en alto a sus amigos. Bonaparte, les decía, es tan divertido. Con el Piamonte rendido, Bonaparte se lanzó contra los austriacos que se retiraron hacia el este, desconcertados ante un general de 26 años y su nueva forma de luchar. En el siglo XVIII había nobles comandando ambos bandos y tenían un cierto código. Los ejércitos maniobraban. Y si podían mantenerlos a raya, todo habría terminado. No habría lucha. Napoleón fue de alguna manera el primer general moderno. No se acomodó a esos viejos excéntricos del otro bando. Atacaba todos los días. Atacaba cuando nevaba, por la noche, cuando hacía frío. No era la manera habitual. Buscaba al enemigo, luchaba con él, y cuando parecía que iba a parar, seguía. Al día siguiente volvía a luchar. Le sorprendía. Mientras los austriacos huían, su retaguardia esperaba detener a Bonaparte, haciéndole parar en la pequeña ciudad italiana de Lodi. Fortificaron un estrecho puente de madera con 14 cañones y 3 batallones, desafiando a Bonaparte a que lo cruzara. El general ordenó un simple asalto frontal en el puente. Todo dependería de la valentía de sus hombres. Se había ganado su admiración con su rápida sucesión de victorias. Ahora descubriría si también se había ganado su confianza. ¿Cómo se anima a los hombres a hacer algo así? Es cuestión de carisma. Tenía una tremenda presencia. Napoleón era un maestro a la hora de motivar a sus soldados.
La victoria siempre recorre un largo camino. Cuanto más ganaban, más difícil eran de parar. Sus tropas estaban bien entrenadas. Llevaban acosando a los austriacos durante semanas y seguían haciéndolo. No había tácticas. Las tropas, el gorro rojo de la revolución. En agosto, la multitud masacró a la guardia suiza del rey. El rey Luis XVI fue destronado. La República Francesa había provocado esa caída. Napoleón quería formar parte del Nuevo Mundo. Quería tener un papel. Y empezó en un lugar que conocía muy bien, en Córcega. Bonaparte tenía 23 años, era un revolucionario idealista cuando abandonó el ejército francés y regresó a Córcega. La República Francesa había tomado a Córcega como parte de Francia y había dado a los corsos todos los derechos y libertades de los ciudadanos franceses. Bonaparte, un teniente de la Guardia Nacional de la isla, se lanzó a la política corsa. Pasquale Paoli era el gobernador de la isla. Paoli había sido el héroe de la infancia de Bonaparte, el líder de la guerra corsa contra Francia. Ahora Bonaparte soñaba con alcanzar el poder al lado de Paoli. Pero se decepcionaría amargamente. Paoli no confió en él. Un muchacho inexperto le llamó Paoli. Un chico sin ninguna experiencia. El patriota corso pensó que Bonaparte era demasiado ambicioso, demasiado egocéntrico y favorable a la causa francesa. Bonaparte y Paoli no tenían los mismos ideales. Paoli seguía pensando que Córcega debía ser independiente. Pero esta vez Napoleón Bonaparte pensaba que era una buena idea que Córcega formara parte de la Francia revolucionaria. Tenía una doble personalidad, tanto corsa como francesa. Pero durante mucho tiempo, Napoleón ignoró que era francés. Llevaba tiempo siendo francés, pero él no lo sabía. Napoleón quedó unido a Francia por el ejército y por un sentimiento natural. Su larga educación allí le había cambiado las ideas. Napoleón no tardó en convertirse en el líder de la facción opositora a Paoli. La rivalidad entre los dos se extendió por toda la isla, intensificando la lucha política entre los dos hombres. Los partisanos de Paoli y los de Bonaparte están sencillo subteniente entrenando con la mejor unidad de artillería del ejército francés. Se especializó en cargar bayonetas, cañones y en disparar, desplegando a sus hombres. Había comenzado una de las mejores carreras de la historia militar. La auténtica base de Napoleón como soldado fue el entrenamiento que recibió como oficial del regimiento. Podía lanzar cañones y construir carros de combate. Tuvo que aprender las obligaciones de cualquier tipo de artillero. Muy pronto se dieron cuenta de que era un oficial de compañía muy eficiente. Durante esta época, Napoleón mostró un gran deseo por aprender. Leyó historia, autobiografías militares, leyes, algo de ciencia. Quedó impresionado después de leer a Rousseau y a los filósofos del siglo de las luces. Libertad, igualdad y supresión de los privilegios. Estaba en proceso de encontrarse a sí mismo. Pero para un soldado nacido en Córcega, la promesa de libertad e igualdad era solo un sueño.
Bonaparte sabía que no podría llegar a ningún lugar. Pensaba que el régimen no le dejaría alcanzar la posición con la que soñaba. Las mejores posiciones estaban reservadas para los nobles, mientras que Napoleón venía de la nobleza secundaria, de la gente pobre. Frustrado por sus ambiciones militares, Bonaparte soñó con hacerse famoso como escritor y escribió una breve historia sobre Córcega. Incluso intentó hacer una novela. Estaba furioso con el régimen porque le condenaba a soñar con su destino. Tan solo podía escribir novelas, pero quería que su vida fuera como esas novelas, y aquello no era posible bajo el viejo régimen. Sabía que era capaz de hacer grandes cosas. Creía que quizá estaba destinado a la grandeza. Pero en aquel momento, ¿cómo podía llegar a creérselo? Se aburría enormemente. Siempre solo entre hombres, escribió Bonaparte. Llego a casa para soñar y para dedicarme con todas mis fuerzas a la melancolía. Una noble de la época recordaba. Aún recuerdo su cara. Llevaba botas de mala calidad y un horrible sombrero redondo que le cubría los ojos. Su tez amarillenta, provocada por su extrema delgadez, le provocaba un efecto enfermizo general. Bonaparte parecía haber llegado a un punto muerto. Estaba desesperado por un ascenso, pero nadie le prestaba atención. Si esto continúa, escribió a su hermano, terminaré por no apartarme cuando pase un carruaje. Entonces un alboroto político le volvió a ofrecer una oportunidad. El 5 de octubre de 1795, multitud de parisinos se lanzaron a las calles junto a los hombres de la Guardia Nacional para restaurar la monarquía. La rebelión amenazaba con derrocar a la República. El gobierno llamó a Bonaparte para que detuviera el ataque. No había muchas más posibilidades. Cuando estalló esta rebelión, no había ningún general competente en París. Pero allí estaba el joven Bonaparte. Era un hombre de convicciones. Había que darle esa misión. Napoleón no iba a ser discreto. Usaría todas las armas a su alcance. Nadie había usado cañones en París antes de esta revuelta. Estaba dispuesto a disparar. Esperó hasta que pudo ver el blanco de los ojos de los enemigos. Todo terminó casi con un solo cañonazo. Probablemente mató a cientos de personas. No era un hombre muy famoso en las bases, pero después de aquello se convirtió en el hombre de las calles de París. Escribiría un contemporáneo, piensa en otra cosa ahora que no sea comer, beber y disfrutar. Los ricos disfrutaban de grandes alardes, de entretenimientos lujosos y vestidos exuberantes. Bonaparte frecuentaba los salones donde las mujeres que dominaban la sociedad parisina salvaguardaban la corte. Las mujeres aquí, escribió a su hermano, son el centro de todo.
En este lugar parecen llevar las riendas del gobierno. Pero no se relacionaban con él. Era un ambicioso soldado más. Una noble de la época recordaba. Aún recuerdo su cara. Llevaba botas de mala calidad y un horrible sombrero redondo que le cubría los ojos. Su tez amarillenta, provocada por su extrema delgadez, le provocaba un efecto enfermizo general. Bonaparte parecía haber llegado a un punto muerto. Estaba desesperado por un ascenso, pero nadie le prestaba atención. Si esto continúa, escribió a su hermano, terminaré por no apartarme cuando pase un carruaje. Entonces un alboroto político le volvió a ofrecer una oportunidad. El 5 de octubre de 1795, multitud de parisinos se lanzaron a las calles junto a los hombres de la Guardia Nacional para restaurar la monarquía. La rebelión amenazaba con derrocar a la República. El gobierno llamó a Bonaparte para que detuviera el ataque. No había muchas más posibilidades. Cuando estalló esta rebelión, no había ningún general competente en París. Pero allí estaba el joven Bonaparte. Era un hombre de convicciones. Había que darle esa misión. Napoleón no iba a ser discreto. Usaría todas las armas a su alcance. Nadie había usado cañones en París antes de esta revuelta. Estaba dispuesto a disparar. Esperó hasta que pudo ver el blanco de los ojos de los enemigos. Estaba desvaneciendo. Empezaban a pudrírsele los dientes y a salirle arrugas. Napoleón no lo veía, pero otros sí, y ella también. Su aspecto decaía y sus dudas se amontonaban. Necesitaba un protector. El 9 de marzo de 1796, Napoleón Bonaparte y Josefina de Beauharnais contraían matrimonio. Un medallón esmaltado en oro fue el regalo de boda del general a su novia. En él hizo grabar las palabras «Hacia el destino». La luna de miel duró 2 días. Bonaparte fue enviado a los Alpes italianos. El antiguo amor de Josefina, Paul Barras, le había ayudado a ganar el nombramiento como comandante supremo de todas las fuerzas francesas en Italia. Su misión era retar al Imperio austriaco y a sus aliados italianos. Nunca antes había dirigido un ejército. Joven y poco experimentado, nadie esperaba demasiado de él, especialmente sus propios generales. Todo el mundo se reía de él antes de que llegara. Un pequeño general que quizá le debía su poder a su mujer. Entonces llegó él, y al momento, los veteranos que se habían reído de él entendieron perfectamente que él estaba al cargo de todo. No sé por qué, dijo uno de sus generales, pero este pequeño bastardo me da miedo. El ejército de Bonaparte no estaba en condiciones de ganar batallas. Llevaba casi 2 años estancado por las acciones incompetentes de los comandantes en las colinas. El ejército estaba en la miseria. No podían pagarles, ni alimentarles, ni darles un uniforme. Solo decirles que invadieran el territorio enemigo y que se quedaran con lo que encontrasen. Entonces llegó este mocoso de 26 años que ni siquiera era francés, era corso. Y en su mal francés dijo, si seguís conmigo os conduciré a los valles más fértiles del mundo. Soldados, dijo, estáis desnudos y muertos de hambre.
La fama no brilla sobre vosotros. Yo os guiaré hasta las llanuras más fértiles del mundo. Provincias ricas y grandes ciudades caerán bajo vuestro poder. Allí encontraréis el honor, la gloria y las riquezas. Les cautivó. Era un magnífico actor. Era capaz de reír, sonreír y de repente apasionarse.